People, yo no quiero decir nada, pero lo digo todo. Yo creo que aquí es el momento en el que Butler caga. Yo estoy bastante segura de que sí. No sé, error lógico. Porque solo guay. Y esta música no me está dando confianzas. La entrada hacia la mansión estaba bloqueada, pero Erika tenía una llave maestra, así que ella la abrió sin ningún problema. ¿Cómo la tuvo? Ella la había conseguido de Kraus y los demás para tomar las llaves maestras de los sirvientes. ¡Ah! Dahasens. Y en aquel momento, ella había usado un pequeño movimiento, juego de manos para conseguir una de ellas. ¡Qué desgraciada! ¡Ay! No. Bien, entonces. ¿Dónde deberíamos ir primero? ¿Por qué preguntas? Vayamos y escuchemos la respuesta de Butler-san. Oh no, por favor. Butler, por favor, te lo pido, por favor. Por favor, por favor. Sonriendo, Erika pasó a través del pasillo de la entrada, pasó por el comedor y se dirigió más profundo y más profundo en la mansión. Ella se dirigía hacia el cuarto de huéspedes que Butler se había acostado muerto. Butler podía decidir si si los sellos permanecerían intactos o si no hasta el momento correcto antes de que Erika lo presenciara. Sin embargo, una vez que ella lo presenciara, el maestro de juego tendría que mostrar lo que había sucedido hacia ellas. En el juego de la bruja, era en donde estaban ahora, el simple acto de ir a comprobar los sellos alrededor del cuarto de huéspedes era un ataque. ¡Son aguas! ¿Está preparado, Lord Butler? Ah. Sí. O como tú dirías. Vamos, da un paso adelante. ¡Ay, no! ¡Gutta! Entonces, permíteme examinar tu respuesta. No. No. Así que veamos. ¿Los sellos están rotos o no lo están? ¡Ay, no, 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 no! ¿El cuarto cerrado ha sido preservado o no? ¡Cómo cagar! La pieza que Erika elevó alto en el aire era la Reina Blanca, la cual se representaba a ella misma. Su objetivo era el territorio de Butler. ¡Ya fue directa! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Oh, no, no, no!
Erika se lanzó hacia el pasillo con una sonrisa enfermiza y se aferró hacia la puerta del cuarto de huéspedes como una araña. ¡Ah! ¡No, ya empieza! Entonces ella cercanamente examinó los sellos que ella había colocado retroactivamente. ¡Aris! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no me gusta! ¿Está esto bien, Butler-san? Sí, no puedo echarme atrás aquí. Después de todo, incluso si estoy sellado aquí, hay maneras de colocar la carta. ¿Qué? Pero Erika probablemente está a punto de entrar al cuarto de huéspedes. Y entonces ella observará tu cadáver. ¿Qué vas a hacer? Si el cuerpo está ahí, entonces no hay problema. La predicción de la carta habrá fracasado, pero no es como que haya penalidad por eso. Pero tú tienes intención de pelear contra esto. Hay veces. Cuando un hombre es desafiado, en el que él tiene que responder sin importar lo que sea contra lo que está. ¡Oh, come on, Butler! No debo echarme atrás aquí. Tomaré este desafío. ¡No! Puedo buscar por una manera de salir por todo lo que quiero más tarde. Me las arreglé para hacer eso con el estudio de Kinzo la última vez. Estaré bien. Puedo hacer esto. ¡Puedo hacerlo! ¡No! ¡Erika! ¡A tu peor! ¡Erika! ¡No, por favor! ¡Butler, no! Hemos confirmado que los sellos hacia el cuarto de huéspedes no están dañados. Desde el momento en el que Lady Erika confirmó la presencia de Butler, este cuarto cerrado ha sido preservado. ¡Gusto! ¡Huimo! ¡Voy a romper los sellos! ¡Biri, biri! ¡Romper el pelo! Erika destruyó los sellos de tinta adhesiva sobre la puerta en éxtasis. Parecía como que la violadora intelectual finalmente había apostado su verdadera naturaleza. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Vale? ¿Voy a abrirla? ¡Muéstrame! ¡Tu escenario desnudo! ¡Oh, no, 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 no! Como un rufián presionando a una débil chica, Erika sin piedad y codiciosamente abrió la puerta. Entonces, finalmente, el interior de la casa de huéspedes el cuarto de huéspedes de Butler fue observado por Erika. Butler tenía que mostrarlo. ¿Había un cadáver o no lo había? ¡A ver! ¡No, no! ¡Cómo! ¡Butler! ¡No, Butler! ¡Core ga ore no oshu da! ¡Oh! ¡Aquí está mi respuesta! ¡No! ¡Butler, por favor, no! Butler agarró una pieza negra del tablero y la elevó alto. ¡Ah, esa pieza! Beato no tenía recuerdos de la vez que ella había sido una experta en este juego. Y aún así, por alguna razón, ella se dio de cuenta de que esto era un movimiento del cual no habría marcha atrás. No, no, una pieza era movida, no podía ser tomada de vuelta. No, no, Butler. No. El cuarto de huéspedes estaba cubierto por una silente oscuridad. Estaba oscuro y nada podía ser visto.
Sin embargo, había un interruptor de la luz justo al lado de la entrada. Si eso era presionado, el cuarto se iluminaría y todos verían si había o no un cadáver en la cama. ¿Debería encender las luces? No, espera un segundo, por favor. Butler-san, tengo una proposición. ¿What? ¿Para qué quieres? Kiko. Déjame escucharla. What? Creo que tú ya lo sabes. Pero esta vez no estoy tras la clásica clase de victoria de identificar al culpable. Mi enemigo no es ningún bajo culpable matando piezas, sino que mi oponente eres tú mismo. Lo sé. Logic error. Así que tú vas tras el error lógico. No. En serio, me estoy arrepintiendo de ello ahora. ¡Te lo dije! Tú estabas actuando tan miserable que caí en ello completamente y te di un ridículo privilegio. Shepard. Fue tu arrogancia. Te costará bastante. ¡Maldita sea! Oh, no. Así que, ¿cuál es tu propuesta? Oh, no, I am afraid. Con una firme voz, Beato la urgió de continuar. Hasta hace un segundo, ella había permanecido detrás de la espalda de Butler, un poco frustrada. Sin embargo, ella estaba estable ahora. Ella vio que Butler dejó que sus emociones tomaran control y había sido atraído en hacer un mal movimiento. Y se dio de cuenta de que era momento para que ella permaneciera calmada y le apoyara. La propuesta de Erika no podía ser nada bueno. Y en lo alto de eso, Erika era traviesa. Ella no podría hacer una propuesta que sería fácilmente rechazada. En un momento, encenderé la luz. Lo alto de la cama será iluminado y será decidido si Butler-san o no ha desaparecido como la carta predijo. Si él está aquí, genial. No hay nada extraño para nada. La predicción de la carta solo se equivocó. Por supuesto, el argumento probablemente se cambiaría hacia entonces quién puso la carta ahí. Pero por el momento, la localización de la pelea se movería fuera de este cuarto cerrado. ¿Y si él está desaparecido? Beato ya lo sabía. Ella sabía el movimiento que Butler había hecho hace un segundo. Butler ya había desaparecido de este cuarto. ¡Joder! Por lo tanto, necesitarían preparar un truco de desaparición diferente. Uno aparte del que él ya estaba vivo y se fue a través del cuarto. La situación es simple. Primero, este cuarto es un cuarto cerrado. También, el estatus de vida o muerte de Butler no ha sido confirmado. En otras palabras, no pondrá problemas si él estaba vivo. Bajo estas circunstancias, tenía que hacer a Erika pensar que Butler desapareció. Él podría escapar del cuarto, o si eso es imposible, él podría ocultarse de algún modo y esperar porque ella se fuera, haciéndola pensar que él desapareció. Dentro de este pequeño cuarto, comenzará nuestro fin del juego. La persecución tras el rey terminará en solo unos cuantos movimientos.
Tú serás incapaz de construir la lógica necesaria para permitir a Beato escapar de este cuarto. Y el relato será destruido. Game over. Pelear para mantener eso de suceder es nuestro trabajo. ¿Cuál es la propuesta tuya? Un fin del juego luchado sobre un error lógico sería un poco más preciso. Una vez más de nuevo pelearemos con las verdades rojas y azules. Pero necesitaremos un juez del mismo nivel que el maestro de juego para observar y ver que él no crea ningún error lógico con la verdad roja. Eso parece razonable. Oh. No hay nada especial sobre esto. De regreso cuando la vieja tú era la maestra de juego, tú estabas bajo la observación de tu guardián Lady Lambda Delta. Ella juzgó todas tus verdades rojas para que fueran válidas. Así que nos estás diciendo de mostrarle a Lambda Delta nuestras cartas. He estado mirándolos desde el comienzo. Está bien, no os preocupéis. Soy imparcial en mis juicios. ¿Puedes decir eso con la verdad roja? Juro que soy imparcial en mis juicios. Fui muy imparcial en el último juego, ¿no es así? No se equivoca, honestamente. Me fiaría bastante de ella, pero... Eso dobla las pruebas donde las cosas estarán interesantes de cualquier modo, ¿no es así? Acepta su desafío, Butler. Erika va a acorralarte. ¿Lo comprendes? Ella dará un duelo contigo y te matará en este cuarto. No. Si tú eres un hombre, acepta el duelo. ¡No le hagas caso! ¡No! 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 Seguro. Bien. ¿Qué? No llegaremos a ninguna parte si cada asesinato imposible que presento es acusado de ser un error lógico. Es cierto que necesitamos un observador imparcial para garantizar que el juego es legítimo. Joder, no. Entonces iré a tu lado. Déjame echar una ojeada hacia tu mano. ¿Y bien? Lambda Delta comprendió lo que Butler tenía en su manga, y ella confirmó que el primer movimiento de Erika ciertamente había ido directamente a través de su corazón. Justo como Erika había supuesto, Butler estaba vivo y después de que Erika había examinado su cadáver, él se había dejado salir del cuarto. Colocó la carta por la casa de huéspedes y se ocultó en alguna parte. ¡Joder! Una vez que los sellos de cinta adhesiva fueron retroactivamente colocados en el cuarto de huéspedes, él de repente se volvía requerido demostrar que habían sido rotos. Sin embargo, si él hubiera hecho eso, habría sido lo mismo que admitir que él había sido visto, y que él había perdido. No estando dispuesto a admitir eso, Butler había proclamado que los sellos habían sido preservados con falso coraje. Y ahora estaba acelerando estaba precipitándose a revisar su lógica. Cierto, él podía seguir escapando por unos cuantos movimientos más. Sin embargo, Erika estaba planeando acorralarle y matarle aquí.
Joder, Butler. Patora. ¿Sí? ¿Estás peleando con algunas cartas bastante increíbles aquí? ¿Cartas? ¿Este juego de ajedrez parece como un juego de cartas para ti? Para mí siempre parecía como que estabas jugando un juego de póker. Así que, moviéndote hacia su lado y mirando hacia las cartas que aguantas, lo comprendo todo. Esto es una mano horrible. ¡Oh, no! Básicamente es la mano de rango inferior, tal como es. Y Erika sabe exactamente qué es lo que tienes. Butler, ¿no podrías haber agarrado un poco de la astucia de Yotaro, verdad? ¡No! ¿Qué harías? Soy la juez, no puedo darte consejo. Justo. Pero déjame decirte mis impresiones. No, eso está bien. Esta mano me da escalofríos. Tú estás teniendo intención de usar esta mano de nada y una gran blasfemia para blasfemar hacia Erika, ¿no es así? Ella no va a caer, ¿sabes? Si alguien debería estar rindiéndose con sus apuestas y salir ahora, eres tú. Gracias por el consejo. Estoy de acuerdo con ella. Echémonos atrás de la pelea en este cuarto. No tenemos ninguna carta victoriosa. Por favor, que hasta la bebé Beato esté diciendo esto. ¡Esto es importante! ¿Estás esperando porque una carta cambie para... por un cambio de carta para volver esta mano en algo medio decente? Pero tú estás jugando ajedrez, ¿no es así? En el mundo del ajedrez, si tú confías en la suerte, mueres. ¡Joder! Esperando por un cambio de carta. Ella quería decir confiando en la suerte y esperando que, incluso a pesar de que él no podía pensar en nada ahora, él podría más tarde ser capaz de pensar en un buen plan sobre cómo hacer este truco de cuarto cerrado mantenerse. Butler, si empiezas esta batalla sin un truco en tu manga, tú estás yendo hacia tu muerte. Si tú alguna vez planeas en echarte atrás, tiene que ser ahora. Cuando Erika presione el interruptor de la luz, tú solo tienes que estar acostándote en la cama. Eso es todo lo que tiene que haber. Por favor, Butler. Ramda, ¿qué hablas? No sé, pero Landa, no sé de lo que estás hablando, pero estás charlando demasiado. Una juez necesita ser imparcial. ¿Cierto? Entonces buena suerte, Butler. Estoy esperando por una batalla de ajedrez precisa. Tú no estás jugando al póker, ¿recuerdas? Aún así me sorprende lo mucho que se ha preocupado Lambda ahí, para ser honesta. ¿Estás preparado, Butler-san? Sí, lo estoy. Enciende las luces cuando quieras. Por el resto de la pelea en este cuarto, la progresión del tiempo será detenida. De esta manera, todos los movimientos para ambos jugadores serán hechos al mismo tiempo. Y el primer movimiento hecho será tratado sin diferencia que el último.
Podría ser difícil comprender lo que quiero decir, pero esto es una regla para proteger la lógica. Y te protegerá también. Desde aquí en adelante, tú estarás reconstruyendo el truco en este cuarto usando toda la lógica retorcida que quieras. Y eso quiere decir que es imposible que tú podrías pensar en una buena idea a través de la pelea. Normalmente es injusto revisar tu trama a medio camino. En orden de hacer eso aceptable, tú necesitas un mundo donde la lógica sea pensada después del hecho, no viene demasiado tarde. Un mundo detenido en el tiempo donde todo sucede a la vez. Por supuesto, Erika puede tomar ventaja de esta regla también. Si tú revisas tu truco para hacer uno nuevo, ella puede lidiar con eso en una manera diferente. Esto es bastante complicado. Es simple. Es como una guerra de lógica retorcida de un político. Tú mientes sin vergüenza. Cuando la evidencia es mostrada revelando tu mentira, tú te retractas. Dices que tú solo recordaste mal, entonces cambias hacia una nueva mentira que no tiene ninguna contradicción. La pelea va entre una mentira, entonces evidencia exponiéndolo, entonces otra mentira. Como una pelea entre dos serpientes dando vueltas intentando devorar las colas de la una a la otra. ¡Uroboros! Solo pensar en ello como un mundo en el cual se te está permitido usar lógica retorcida basado en los movimientos de tu oponente tan a menudo como quieras. Usé eso yo misma cuando estaba sellando este cuarto. Así que pensaba que sería solo justo dejarte que hicieras lo mismo. Tú no tienes vergüenza, ¿no es así? No, pero no la tiene. Ok. Entonces ambos jugadores comenzad. Erika va primero, ¿verdad? No, quizá empezamos comprobando la cama. Veamos lo que Butler está almacenando en esto. Sí, que empecemos comprobando la cama de Butler. Erika, comienza. Déjamelo a mí, mi maestra. Light on. ¡Aquí va nada! Con un clic, el sonido del interruptor de la luz sonó y la bombilla se encendió iluminando el cuarto. La puesta de Butler sobre la cama estaba... Confírmalo con el rojo. Sí. Ushiromiya Butler. No, es mi movimiento. Lo diré. Ushiromiya Butler no está sobre la cama. ¿Tú hiciste bien en no huir de la pelea? Estoy impresionada. Es una pelea de altas apuestas, así que te costará mucho si eres la que pierde. Espero que estés preparada.
自分に有利である自信がない限り、人はレートを上げたりなんかしません。Nadie elevaría las apuestas a menos que se sintiera confiado en su ventaja。ドラノール、記録を取りなさい。Mantén un informe。良いです。Como desee。Hacia el asentimiento de Dolanor, Cornelia, que estaba permaneciendo atrás, empezó tomando un informe. Ella escribió que el cadáver de Butler, el cual debería haber estado en la cama, no lo estaba. Y también que Butler no se había echado atrás de este juego de habitación cerrada. Como fue anteriormente anunciado, el primer movimiento de Butler es tener el cadáver desaparecido. Ahora es el turno de Erika. ¡Dozo! ¡Adelante! Okay, veamos. Ushiromiya Batora ga ikite ite, shitsunai no dokoka ni kakurete iru kanousei no teiji desu. Presento la posibilidad de que Ushiromiya Butler está vivo y ocultándose en alguna parte en este cuarto. Kore o aoki shinjitsu de. Proclamo esto con la verdad azul. Mukou da. Inválido. Sore o aoki shinjitsu de katarítai nara, gutaiteki na basho o shimeshite morau. Si tú quieres usar la verdad azul, dame una localización específica. En el último juego, Beato hizo eso en el estudio de Kinzo. Y Dolanor hizo queso whisk con ella, ¿verdad? Supongo que esto es la venganza. Antes de que empiece buscando, tengo una verdad azul que puedo usar sin una búsqueda. Hay una posibilidad de una puerta oculta X que sea imposible de descubrir. Él está oculto detrás de ella, así que es imposible que le encuentre. Nox 第三条. Tercer decálogo de Nox. 秘密の通路の存在を禁ず. Está prohibido que los pasajes ocultos existan. だったな. ¿No es eso cierto? Gracias, Butler. 客室内に. エリカさんに発見不能な隠れ場所は存在しません. Ningún lugar oculto es imposible que Erika-san en... para que Erika-san encuentre que existan dentro del cuarto de huéspedes. Nox 第三条. Tercer decálogo de Notes pálido. Entonces comencemos con la búsqueda. Erika lentamente comenzó a caminar alrededor del cuarto. Hasta que el fin del juego. Había empezado, Erika había sido energética, saltando impacientemente como un perro hambriento. Sin embargo, ahora que de repente que ya había comenzado. Esto era una batalla rígida de voluntades, donde cada uno, cada respiración la ponía tensa. Incluso el sonido silencioso de la lluvia era distrayente. Ahora que he buscado el cuarto, pido una descripción de su plano. El cuarto de huéspedes está dividido en dos cuartos, el baño, bueno, sí, el baño y el cuarto de, y el dormitorio. Sí. Actualmente tú has buscado todo el la sección del dormitorio. Hay solo una excepción. Dejaré ese lugar por el momento. ¿Así que hubo alguna irregularidad descubierta en el cuarto? No hubo ninguna. Excepto por una localización, nadie puede ser visto en el dormitorio. ¿Qué es este asunto de excepto por una localización? Para de ser molesta y hazlo público. Hay una razón por la que coloco una carta por la que permanece una carta boca abajo. Le daré la vuelta si es necesario, así que espera por ello. No me gusta, está empezando a jugar Yu-Gi-Oh! Después de a través de comprobar el dormitorio, Erika se dirigió a la puerta del baño.
Desde que él no estaba en el dormitorio, era natural pensar que él estaba en el baño. Y desde que la casa de huéspedes estaba arreglada por dos cuartos y Butler no estaba en el baño entonces, querría decir que él se las había arreglado para desaparecer de la habitación cerrada. Excepto por esa única localización, la cual Erika intencionadamente la dejó sin comprobación. ¡Guaido! Voy a comprobar el baño. El sonido del agua puede ser escuchado desde dentro. ¿Qué? También hay un desvaneciente calor. ¿Qué? No me digas que él está tomando una ducha. Lo oigo también. ¿Está encerrado o algo? No, no está encerrado. Adelante y ábrela. Entonces, si me disculparás. Lentamente, Erika puso su mano sobre el picaporte en la puerta del baño. Ella trató de empujarlo abierta, pero se sintió una extraña resistencia. Por supuesto, no era la resistencia del cerrojo. Se sentía como que tenía una carga innatural sobre ella. Por la ranura ligeramente abierta, se desprendía aire caliente de la ducha. Sin embargo, estaba desbloqueada, así que probablemente no había alguien tomando una ducha. Después de dejar una expresión atontada elevarse hacia su rostro, Erika golpeó la puerta con todo su cuerpo, abriéndola. ¿Qué? Tan pronto como ella abrió la puerta, una tempestad de aire caliente y agua se lanzó sobre ella. ¿What? Erika fue lanzada por un bucle incapaz de comprender lo que había sucedido. Después de caer hacia atrás sobre su trasero, ella se dio de cuenta de que la ducha de agua... el agua de la ducha de... caliente, hirviendo, se había desprendido hacia ella y duro. ¡Oh, damn! ¡Eso debe quemar! ¿Qué es esto? ¡Qué broma fastidiosa! Maldiciendo, Erika envolvió la sábana de la cama alrededor de ella misma y trató de entrar al cuarto una vez más. ¿Por qué dejó esto así? Esta vez ella fue capaz de averiguar lo que estaba sucediendo. Era una broma elaborada. ¿What? Un cable estaba arreglado al borde de la ducha en el lugar para que apuntara hacia la entrada. La presión y el calor fueron encendidos al máximo. Así que nadie que pasara a través de la puerta podría... se encontraría con una oleada de agua caliente. La presión era muy fuerte, lo cual probablemente contaba para el peso que ella había sentido cuando intentaba empujar la puerta abierta. Ella trató de llegar al punto en otra dirección, pero no solo estaba arreglado en el lugar por el cable, también estaba arreglado en lo suficientemente alto que Erika no podía alcanzarlo con su altura. ¡Batalla de Vegeta! Ella trató de apagar la presión, pero eso también se mantenía en el lugar con cables. ¡Wilder! Ella no podía manejar algo con sus manos desnudas. Ella tendría que conseguir una herramienta que pudiera cortar los cables. Sin embargo, cuando ella miró hacia la bañera, la cual estaba llena con agua muy caliente, ella vio un bulto de cables y un par de... Oh, de estos para cortarlos, cuéntame que no se ve. Y habían sido usados para cortarlos colocados en la parte baja. ¡Yo no meto la mano ahí! Si ella usaba aquellos, ella apagaría la presión. ¡Maldito seas! La sábana que ella había usado para protegerse de la ducha se volvió más y más empapada con el agua caliente hirviendo. A este paso, ella tendría quemaduras incluso a través de la sábana. Ella necesitaba apagar el agua rápidamente. ¿What the fuck? Mirando cerca de la bañera, ella vio un pequeño cuerpo de largo que... Un pequeño cepillo de cuerpo largo colgado ahí. ¡Perfecto! Erika usó eso para habilidosamente conseguir los snippers de la parte baja de la bañera. Afortunadamente, era una bañera estilo western, occidental, vamos. Si hubiera sido una profunda japonesa, probablemente se habría quemado bastante mal.
Asegurándose de no tocar las partes de metal caliente, ella cuidadosamente tomó los snippers y cortó los cables alrededor de la fuente. ¡Toma eso y eso! Ok, pero ¿why this? ¿Por qué esto, Butler? ¿Qué carajo estaba haciendo en su vida? Vino a entender. ¿Qué iba a conseguir Butler haciendo esto? Se molestó. Ella finalmente cerró la fuente y el calor de la tormenta de agua caliente. Por un rato, Erika fue forzada a relajarse, sus manos casi quemadas bajo el agua corriendo. ¡Qué calamidad! ¿Te gustaría un baño? Puedo lavar tu rostro con este cepillo. Permítame pasar. ¡Me encantan estas dos! Eso es una pena. Erika finalmente había recuperado lo suficiente de su compostura para ser abusiva. Ella cerró la fuente completamente y el silencio regresó al baño. Después de eso, todo lo que quedaba era la pesada respiración de Erika. Ok, why this, Butler? Ella encendió aquello para deshacerse de vapor. Ella dejó el baño por un momento hasta que eso había terminado. Era placentero, como pisar un cuarto con aire acondicionado en día de verano. Butler, guay. Ahora eso fue una ridícula trampa. Sin embargo, eso no estaba aquí en el momento en el que examiné el cadáver de Butler. Por lo tanto, la aparición de esta trampa prueba que Ushiromiya Butler estaba vivo. Bueno, nunca pensé que él estaba muerto de cualquier modo. Él meramente decidió abiertamente revelar una carta que ya había sido expuesta. Comprobemos el interior del baño. ¿Fue Butler visto? No. Nadie fue visto en el baño. Con esto nosotras... Hemos confirmado que, excepto por una localización, Butler no existe en ningún lugar dentro del cuarto de huéspedes. ¿Qué será esa puta localización? Da eso un descanso. ¿Solo dónde está esta excepción? Un ataúd. Ushiromiya Batora, ¿no? El ataúd de Ushiromiya Butler, claro está. Cenizas a cenizas, la muerte de sus ataúdes. ¿Qué? Este cuarto es donde planeas rematarme, ¿verdad? Bien. China. Adelante. ¡No, Butler! El anterior periodo de silencio, completo excepto por la lluvia, de repente fue reemplazado por un olor sobreabrumante de un fuelle quemado. A pesar de que era extremadamente silencioso, el cuarto estaba lleno con tensión, como que podía ser cortado a la mitad si te relajabas por un instante. Una nube de mariposas doradas se reunieron en la mesa redonda del cuarto y se volvió en un tablero de ajedrez de brujas. Era finalmente momento para el fin. ¡No, Butler! ¡Por favor, no! This is gonna end up terrible. Verdad azul. Tú no desapareciste de este cuarto. Tú solo te ocultaste para hacerlo aparentar como que habrías desaparecido de una habitación cerrada. El lugar en el que te estás ocultando es la única excepción que no he investigado aún. A la vez que Erika ligeramente elevó su mano derecha, una sola mariposa dorada apareció de la oscuridad detrás de ella. Flaqueó entre el dedo índice y el dedo de en medio de la mano elevada de Erika y se volvió en una pieza blanca.
Entonces ella lo levantó alto en el aire. ¡Cacha! Esta es la única excepción. El armario cerca de la entrada. ¿What? ¡Bang! Como un voltaje de un relámpago golpeando hacia la tierra, la pieza blanca se hospedó en un punto débil en el territorio de Butler. Y golpeó el tablero. Butler, dime que tienes algo. ¡Sí! ¡Es aquí! Con un choque, la puerta en el armario, la cual estaba por hacia un lado de la entrada de huéspedes, fue empalada por una lanza que representaba la verdad azul. Dolanor había dado la vuelta y la lanzó. La puerta fue completamente perforada, y la lanza se atascó tan profundamente que si un humano se hubiera estado ocultando en ella, habría sido golpeado a través de su pecho también. ¡Ay! Su manillar aún temblando fuera un testamento hacia la fuerza de la cual había sido lanzada. ¿Butler? No hay lugares en los cuales ocultarse aparte de este. ¿Tú estás actualmente ocultándote aquí? ¿Qué dices, Butler-san? Has sido golpeado a través del corazón en un solo golpe por un ideal, compañero. ¡Butler! ¡Butler! Butler-san, es nuestro movimiento ahora. Ah, sí. Pensé que sería de esa manera, Erika. Tú literalmente dejaste un lugar abierto para que pudieras colocarme en ese ataúd. Es el mismo movimiento que atrapó a Kinzo en el cuarto de Natsuhi en el último juego. Vi este movimiento venir. Oye, ¿lo hiciste? Entonces veamos tu respuesta. Pero déjame hacer una predicción. Escuchémosla. Oh, no. En dos movimientos más, te haré jaque mate. Esa es mi predicción. Entonces haré la misma predicción. Te haré jaque mate en solo dos movimientos más. ¡Are you crazy! Suena interesante. Estas predicciones se contradicen la una a la otra. ¿Quién será el mentiroso? Me pregunto. El aire se rompió y entró chispas. El silencio haría daño a la piel de alguien. Entonces adelante. Es tu turno. Es inútil. Tu ataúd inferior no será capaz de atrapar a Butler-san. Aquí está mi respuesta. Lentamente, Butler elevó su mano sobre el tablero de ajedrez. Una mariposa dorada que había aparecido de la oscuridad descansó en el dedo de Butler y se convirtió en una pieza negra. Esa pieza negra era el rey, el cual representaba a Butler en sí. Tú acertas. Que Butler se está ocultando en el armario, y esta es mi respuesta. Toma esto. Ushiromiya Butler no existe dentro del cuarto de huéspedes. No hay excepciones incluyendo el armario. ¿Qué? ¡Pero! Como un voltaje de relámpago oscuro esta vez, Butler aplastó su pieza en la pieza blanca de Erika que había cortado profundo detrás de sus filas. Aplastando esa pieza completamente. ¿What? A la vez que el dorado se desprendió por todas partes y una desvaneciente nube de polvo dorado colgó en el aire,
La pieza de Erika se derritió hermosamente en la oscuridad. ¡Carajo! ¡Qué carajo! ¡Pero Mario, qué estás! Soka, más el closet ni kakure. Ya veo. Así que él se ocultó en el armario al principio. Erika ga shawa ni ki o torarete ru aida ni kossori heya o nukedashita. ¡Oh! ¡Qué big brain! Y entonces salió fuera del cuarto mientras Erika estaba ocupada con la ducha. Es la misma técnica que él usó para dejar que Kinzo escapara del estudio en el último juego. Distrayendo la observación del observador y desapareciendo en la oscuridad. ¡Qué inteligente! ¡That's good! ¡Hostia! Por supuesto que dirías eso. Por supuesto que lo harías. Oh, no. Ya había visto ese movimiento. El siguiente era el turno de Erika. Fuck. Una mariposa dorada flaqueó delante de Erika y ella la agarró justo en el aire con un balanceo de su mano. Ella entonces levantó esa mano en el aire y elevó la pieza blanca alto. Oh. Oh, no. Déjame anunciar un movimiento retroactivo. Oh, no. Esto ocurre de regreso en el mismísimo comienzo, justo después de que rompí los sellos y entré a este cuarto. En aquel momento, inmediatamente cerré la puerta. Reseté la cadena y sellé este cuarto. Objeción. Goda cortó la cadena cuando el crimen por primera vez fue descubierto. Desde que el cerrojo de la cadena no está funcionando, es imposible usarlo para crear un sello. Objeción gobernada. Erika reparó el cerrojo de la cadena. ¿Cómo? ¿Ves? ¡Oh! Eso es imposible. ¿Cómo podría ella haber reparado una cadena? ¿Es posible de reparar? ¿No has olvidado, Beato? Los sellos de cinta adhesiva. Erika, ¿no? Erika usó esa cinta adhesiva para unir los dos bordes de la cadena juntos, sellándolos. En otras palabras, la cadena fue reparada por la cinta adhesiva y este cuarto de nuevo se convirtió en un cuarto cerrado bloqueado desde el interior. ¿Qué? ¡Objeción! Erika-san ya había usado sus sellos de cinta adhesiva, ¿no es así? ¡Ella no debería ser capaz de usarlos más! ¡Eso es verdad! ¡A no ser! ¡Objeción regobernada! El uso de cinta adhesiva no estaba limitado por el número de líneas, ¿verdad? ¿Era el por el número de cuartos? La única restricción era limitarlo a solo tres cuartos. Erika eligió este cuarto de huéspedes para ser uno de aquellos cuartos. ¡Joder! Así que Erika tiene el derecho de sellar tantos lugares como tantas veces ella quiera dentro de este cuarto. ¡That's bullshit! Eso es verdad. Yo le di su permiso para hacer eso. ¡Pater! Este es el precio que pagas por tu arrogancia. La pena es el licor malvado que el arrogante más prefiere. Así que, con este movimiento retroactivo, proclamo que el cerrojo de la cadena ha sido reparado por el sello de cinta adhesiva
y ha recuperado su funcionalidad original. Y gracias a eso, bloqueé el cuarto, entrando hacia ello e hice este cuarto de huéspedes una habitación cerrada desde el interior una vez más. No, la pieza roja que Erika había mantenido alto representaba el sello formado por el cerrojo de la cadena. Este movimiento ataría hacia afuera al rey de Butler y lo arrastraría hacia la guillotina. ¡Shine, Butler! ¡Muere, Butler! No, 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 no. La pieza del cerrojo de la cadena fue aplastada hacia el recuadro en la garganta del rey de Butler. No. Petición de repetición. El cerrojo creado por la cadena está actualmente intacto. Oh, el rostro de Butler se contorsionó. Beato, quien estaba mirando desde detrás, tembló incluso más. Este movimiento era muy doloroso. Si su lógica era que él se había ocultado en el armario hasta que Erika pasó, y entonces usó la revuelta en el baño para escapar, entonces el cerrojo en la cadena debía de haber sido deshecho. En otras palabras, él no podía responder hacia esta petición de repetición. Y si él no hubiera respondido, el siguiente movimiento de Erika sería para usar la verdad azul. Ella diría, tú te ocultaste en el armario, entonces usaste la molestia en el baño para escapar. Desde que tú entonces no podías ajustar el cerrojo en la cadena para ir al exterior, tú lo dejaste deshecho. Y ella estaría en lo correcto. Eso sería un jaque mate. Tal como Erika había predicho, ella golpearía el golpe final en el segundo movimiento. Y en lo alto de eso, ella probablemente usaría la desaparición de Butler para completamente explicar casi todos los trucos detrás de los crímenes que iban a seguir. Perdiendo la batalla sobre este cuarto cerrado, robaría una mayor pieza decisiva de Butler. Pero, ¿qué pasa si él fuera capaz de responder hacia la petición de repetición? ¿Qué? ¿Qué pasa si él pudiera decir que el cerrojo creado por la cadena seguía intacto? Eso sería fatal para Erika. Ella ya se había mostrado con la verdad roja que este cuarto de huéspedes podía solo ser hecho en un cuarto cerrado desde el interior. Así que este cuarto cerrado desesperante sería en su lugar el ataúd de Erika. Con un acertijo tan duro, Erika probablemente sería por siempre incapaz de resolver el misterio de la desaparición de Butler. E incluso, en un solo acertijo irresolvible, querría decir la victoria del lado de la bruja. Butler quería responder hacia esta petición de repetición, si era todo posible. Sin embargo, si él respondía diciendo que la cadena seguía ajustada, él tendría que abandonar la lógica diciendo que lo había escapado mientras Erika no estaba mirando. Porque después de su escape, él no sería capaz de ajustar el cerrojo de la cadena de nuevo. El nuevo acertijo pondría a Erika en una situación mucho más difícil, pero requeriría que él construyera un método de escape diferente. Que incluso un movimiento tal como él dejando el armario durante el caos en el baño y ocultándose en otro lugar, digamos bajo la cama, no funcionaría porque él ya había proclamado que Butler no existe dentro del cuarto de huéspedes. ¡Butler, me cago en tu puta madre!